Bienvenidos amigos a nuestro canal. Aquí usted consigue un sancocho de información todas las semanas sobre las cosas más importantes o más interesantes para el dominicano y el hispano que vive en Canadá. Hoy les quiero hablar de las tres cosas que lanzó la compañía Tesla a través de, bueno, con su CEO, su director Elon Musk durante esta semana. Se trata de el robot. Es un robot que ya estaba lanzado antes, ya estaba dado a conocer al público anteriormente, pero se le hizo una actualización al sistema y es una cosa increíble. Además del robot, también lanzaron el RoboVan. RoboVan es una van de creo que 20 pasajeros que es autónoma, se maneja sola, una cosa bestial. Y el número 3 tenemos el RoboTaxi. RoboTaxi es el mismo modelo Y de Tesla. Creo que también tiene otra versión aparte del Y, pero el mismo vehículo que ya tiene Tesla, pero esta vez se va a conducir solo. Ya creo que hay otras compañías que lo están haciendo, pero Tesla sacó algo que aparentemente va a acaparar toda la atención de las personas, porque no va a ser algo exclusivo para los empresarios, sino que usted como persona va a poder comprar su propio taxi y ponerlo a trabajar. O sea, este vehículo tiene la capacidad de pasarlo a buscar a usted y llevarlo a su destino sin necesidad de un humano. Como cuentan, ustedes van a ver más adelante, tiene solamente una línea de asiento, una pantalla en el medio, y solo usted tiene que entrar, dar su dirección o no sé cómo va a comunicarse con su teléfono, pero le va a llevar a donde usted quiera. Vamos a los detalles. El robot de Tesla llamado Optimus. ¿Sabes a cuál es el robot humanoide de Tesla que se anunció hace un tiempo? Bueno, esta semana Tesla reveló la última versión de Optimus, versión 2. Es más elegante, más rápido y más capaz que nunca. Optimus ahora está diseñado para ayudar con más tareas del hogar y viene equipado con una inteligencia artificial avanzada que le permite aprender de su entorno. La versión actualizada también tiene un mejor equilibrio y movimiento, lo que lo hace ver casi como humano en su comportamiento. Esto podría ser el comienzo del futuro que todos hemos visto en las películas de ciencia ficción. Robots que realmente nos asistan en la vida diaria. El Tesla RoboVan. El Tesla RoboVan es un concepto anunciado por Elon Musk para un vehículo eléctrico multiuso, orientado principalmente hacia el transporte de personas y cargas, similar a una van. A diferencia de otros vehículos de Tesla, el RoboVan, está diseñado para maximizar la capacidad de carga y eficiencia en el uso del espacio, lo cual lo hace ideal tanto para el uso familiar como para el transporte comercial. Este vehículo se espera que sea realmente versátil, equipado con tecnologías avanzadas de conducción autónoma y posiblemente una integración completa con el sistema de energía solar de Tesla para una mayor sostenibilidad. Además, Musk mencionó que el RoboVan podría tener características específicas para facilitar la accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas automáticas, lo cual lo haría aún más inclusivo y funcional. El RoboVan se destaca por tener un diseño centrado en la eficiencia y la practicidad, con el potencial de convertirse en una opción popular tanto para la movilidad urbana como para el transporte de carga. Aunque Tesla aún no ha lanzado oficialmente este vehículo, la idea ha generado un gran interés por su promesa de revolucionar el transporte familiar y comercial con la tecnología y sostenibilidad características de Tesla. El Tesla RoboTaxi. El RoboTaxi es un concepto de servicio de transporte autónomo anunciado por Musk la semana pasada. Básicamente es una flota de vehículos Tesla que operarán como taxis sin conductor, diseñados para ofrecer un servicio de movilidad compartida sin necesidad de un chofer. Los usuarios podrán solicitar un RoboTaxi a través de una aplicación móvil de forma similar a los servicios como Uber o Lyft, pero con la diferencia de que los vehículos serán completamente autónomos. La idea detrás del RoboTaxi es maximizar la utilidad de los vehículos Tesla, ya que los propietarios
podrían incluir sus autos en las redes de robotaxis cuando no los estén utilizando. Esto permitirá que los autos generen ingresos mientras no son utilizados por sus dueños, convirtiendo al Tesla en una inversión potencialmente rentable. Musk ha mencionado que los propietarios podrían ganar un estimado de $30,000 al año al permitir que sus autos operen como robotaxis. El robotaxi se basa en la capacidad de conducción autónoma total de Tesla, conocida como Full Self Driving, FSD en inglés, la cual permitiría al vehículo navegar sin intervención humana. Aún está en desarrollo aspectos regulatorios y tecnológicos, ya que para que el robotaxi opere de manera segura y legal, se requiere una aprobación completa para el uso de vehículos autónomos en las carreteras. La visión de robotaxis es revolucionar el transporte urbano, reducir el costo de movilidad y ofrecer una alternativa más eficiente y sostenible a los sistemas de transportes actuales. Aunque la tecnología aún no está completamente lista, Tesla sigue trabajando para perfeccionar su capacidad de conducción autónoma, con el objetivo de lanzar el servicio de robotaxi en el futuro muy cercano. Bueno, amigos, gracias por ver nuestro video. Recuerden que aquí toda la semana tenemos algo diferente. Estamos fascinados con lo que está pasando con la tecnología a nivel mundial. Así que si disfrutaste este video, dale like, compártelo con tus amigos. Y gracias a todo el que se ha suscrito. Estamos llegando casi a los 100,000. Y bueno, no se nos nota la alegría en la calle. Sigan nuestro contenido y nos vemos en la próxima.